Muchas personas se preguntarán cuál es la relación que existe entre la salud y la televisión y sobre todo cuál es su importancia. Por eso los invitamos en el día de hoy a conversar sobre este tema. Bienvenidos. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar, tanto a nivel físico como mental y social. Es decir, el concepto de salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá de eso. Quizás no hemos sido ingeniosos en crear programas de salud, programas que se hayan establecido y que tengan una educación seria, que brinden una educación seria a los televidentes. Vemos programas de televisión de salud, sobre salud, pagos, que realmente confunden y realmente no tienen un sustento científico en las informaciones que brindan. En las calles vamos a preguntarle a las personas cuál creen en la relación que existe entre la televisión y la salud, porque creen ellos es importante que se difundan, se realicen y se creen contenidos con esta temática y cuáles son las claves o aspectos principales con los que creen los televidentes deben de contar los contenidos de salud. Veamos. Pues que es muy importante porque uno se la pasa viendo televisión, ¿sí? Entonces, al momento usted se informa de la televisión, qué es lo que puede hacer, digamos, en la salud de cada persona. Pienso pues que se van mucho de la mano, ya que pues digamos en la televisión se pueden difundir contenidos de pues que lleguen a la población en cuanto pues a mensajes de salud y pues cómo pueden, digamos, evitar varios factores importantes. En casi todos los países del mundo, los medios de comunicación están siendo usados por organizaciones y profesionales de la salud para llevar mensajes a la comunidad. Porque es que finalmente lo que buscamos con una nota de salud o con un programa de salud con el que uno siempre ha soñado es precisamente generar prevención, es prevención, detección temprana de muchas enfermedades. O sea, esto serviría tanto para la población, pero siempre y cuando la información que se dé sea una información seria. Es que de salud se especula muchísimo, se dice de todo, pero ¿qué de todo esto es cierto? Y la gente cree, o sea, si en la televisión una persona se para y dice este es el remedio que cura todos sus males, la gente va a creer. Y esa tampoco es la idea. La idea es que uno pudiera tener un importante espacio en televisión sobre salud, pero lo que yo digo y reitero es que lo importante es la información que sea válida. Es muy importante difundirlos, no sé si, no creo tener un canal o un programa que lo haga, pero sí es importante dado que pues últimamente, pues percepción mía, no sé, por estudios, la gente se enferma mucho más y más seguido. Bueno, pues considero que es muy importante que se aborden temas de salud pública para que la gente pues tenga conocimiento y si se hace de una buena manera la gente lo pueda aplicar, puede hacer que, no sé, se disminuyan tasas de infección por alguna gripa o algo así, o cosas sencillas que pueden ayudar a que mejoremos todos. La televisión es uno de los medios más poderosos en la efectividad de los mensajes, por lo que no es raro entonces que este medio sea muy usado para llegar al público con mensajes de salud. Los periodistas, desafortunadamente, creo que no... O sea, puedo meterme en camisa de once varas, pero quizás muchos no son serios y rigurosos con la información. Durante 8 años que estuve manejando la sección de salud, uno aprende muchísimo, pero también uno tiene que leer, uno también tiene que educarse. Y quizás eso es lo que ha faltado, o sea, falta que uno investigue, que uno se documente, que uno lea, así vaya a hablar de un tema sencillo como puede parecer hablar de gripa, por ejemplo. Uno tiene que documentarse,
y ante el especialista uno tiene que saber, tener la convicción de que uno sepa el tema. Más específicamente en los temas que se están viendo en este momento, que es la contaminación y el calor, el sol y todo eso. Deben ser muy precisos, deben ser, pues, deben tener un buen mensaje en cuanto a la población a la que va dirigida, pero pues en general debe ser como un mensaje que sea entendible para toda la gente. Existen variedad de temas de salud que merecen ser evidenciados en la pantalla chica, pero uno de los más importantes tiene que ver con la prevención de enfermedades, el cual debe convertirse en la apuesta principal en la televisión. Se habla en los comerciales, en las telenovelas, incluso en las noticias, en las que muestran como diferentes enfermedades y cómo solucionarlas o cómo remediarlas, pero así un canal en específico. Hace falta ese vínculo estrecho, no solamente como enfermedades y como desde lo que hacemos en Noticias Caracol, conocimiento por parte de las audiencias. La salud es un tema amplio.